argentino, ¿no? De Fray Bentos. Exacto. Qué lindo. Horacio de San Gregorio de Polanco, pero se conocieron en el 2018 en la peatonal Sarandí. Ahí fue como una fusión y dijeron, es por acá. Es impresionante lo que logran. Qué divino. Muy bien, la música, lo que hace la música, ¿no? Y salado. Tremendo. Se ha encontrado. Sí, y bueno, cuando recién nos encontramos nosotros, nos llamó muchísimo la atención la conjunción de los dos instrumentos que ensambló perfecto. Pará, pero cuéntenos de ese día. ¿Cómo fue ese día? Bueno, nosotros en realidad nos habíamos contactado por Instagram. Él tocaba la peatonal Sarandí. Exacto. Y ajá, yo fui a la peatonal Sarandí y empezamos a tocar ahí con él. Él iba, o sea, todos los días. Te paraste al lado y dijiste, bueno, claro, me sumo acá. Sí, vamos a tocar. Hay unos videos incluso de esas, ¿mirá?, primeras veces. Y al principio fue como increíble. Yo nunca me imaginé, primero, un violín con un acordeón. Nunca había visto. Y después, cuando empezamos a tocar, fue como, bueno, encastran perfecto. Verdad, estábamos ahí en la peatonal y entre nosotros nos mirábamos. Decía, ¿cómo suena? ¿Cómo, claro, suena? Decíamos. Claro. Y le decíamos, larga tal tema. ¿En qué tono está? Y, vamos, y ahí luego íbamos, claro, aprendiendo también. Qué y íbamos barro, sacando la gente, los me imagino, como un imán ahí. Exacto, sí. Sí, la gente paraba mucho, le encantaba lo que hacíamos. Pará, ¿y sí, se acuerdan de la primera fiesta que los contrataron? Sí, nos acordamos clarito. Yo me dedicaba a hacer como casamientos y eventos sociales. Sí. Muy pocos, ahora ya es una locura todo lo que hacemos, pero en esa época ponerle que tenía alguno, uno por fin de semana o cada dos fin de semana. Y el primer casamiento que fuimos juntos era de una muchacha que se llama Pía, me acuerdo, fue en Villadomus y fue increíble. Después de ahí fue siempre Pía y Horacio. Lo que pasa es que el boca a boca, claro, che, miren, estos chicos qué están buenísimos. Y no hace tanto, 6 años. Fue hace tanto. Mirá. Sí, ha sido un trayecto así como meteórico para arriba. O sea, ¿pueden creer todo lo que pasó en este tiempo? Increíble. Fue muy lindo y muchas novedades, cosas que no esperábamos. Por ejemplo, una vez nos llevaron a Londres, sí, que nosotros teníamos shows un fin de semana y el siguiente, porque era noviembre que estábamos. Ahí estamos, ahí está en Londres, que nos contás. ¿Mirá? De la piatonal de Sarandí a Londres. Mirá esa imagen. Sin y estábamos, teníamos toques el domingo anterior y el viernes siguiente. Y justo el show era un miércoles. Nos fuimos de acá, despegamos un lunes, no, el martes llegamos, el miércoles tocamos, el jueves volvimos, aterrizamos el viernes con ya shows acá. ¿Cumpliendo con los shows? No. Sí, fue increíble ese... ¿Pero digamos, fueron, ¿a Londres? ¿A qué fueron? ¿A shows? Eso fue un evento a privado. A tocar al Tate Modern, sí, al Museo, ¿mirá?, de Arte Moderno. Ah, y nos contrataron para un evento privado, nos llevó UPM. Sí. Qué bueno. ¿Qué? Porque él es de San Gregorio Polanco, Tacuarembó. Claro. Aparte, San Gregorio está muy cerca de... ¿Cómo que se llama? De Paso de los Toros, de Centenario. De Pueblo, claro, Centenario, que es donde está UPM2, y yo soy Fray Bento, UPM1, entonces... También. Claro. Todo encuadrado. Sí, auspicio UPM. Sí, claro, auspicio UPM. Y este año estuvimos también hace un par de semanas en Miami para la Cámara de Comercio Uruguaya allá en Miami. Igual la fusión del el acordeón. El acordeón con el violín es muy, no es tipo la polca y todo eso. Claro, ¿verdad? Pero por ejemplo, para mí siempre fue algo re ajeno. Yo, claro, me dediqué toda la vida a la música clásica, cuando era más, claro, chico, claro, tocaba, ¿no?, más una onda beatlera, una cosa así, con, ajá, una banda que tenía de los gurises, pero nunca había visto en vivo sobre, claro, todo esto. Y después yo me acuerdo clarito cuando empezamos a tocar, que claro, Horacio capaz que alguna vez había escuchado violines y eso, pero... Capaz que desconocía un poco los recursos que se pueden, claro, hacer en el violín. Claro, claro. Y me acuerdo de cosas que a veces yo hacía y metía, pichicatos, cosas así que son. Claro. Y él se recontra, ah, paraba. Y me decía, pa, ¿eso cómo queda? Y fraseo, que puedes hacer también con y el fraseo, violín. Fraseo, que de repente le hacía alguna canción y le metíamos una segunda voz y que quedaba impresionante. Claro. Qué bueno. Eso que decís, Nico, por ejemplo, de la polca, me pasó que de chico yo pensaba, un acordeón se puede acompañar con una guitarra. Pensaba, una, claro, guitarra y tocas una polca. Pero en realidad, la conjunción... Bueno, un violín yo lo asociaba con un piano, por ejemplo. Claro, en realidad. Más tipo de música. Ahora, ¿se puede tocar cualquier tipo de música de todo? Sí, sí, sí. A ver, un poquito de lo más inimaginable que decís, no, esto no puede tocarse con estos instrumentos. ¿Qué puede ser? Mirá, viste que es muy, muy, muy variable lo que es, por ejemplo, música francesa se puede hacer. Con el acordeón se usa mucho, la música italiana más movida, claro, se usa música alemana, en Rusia se usa mucho, claro, en España no mucho, en Portugal sí, por ejemplo. Pero la música portuguesa es bastante como monótona, lo que es el folclore portugués, ¿viste? Claro. Pero, por ejemplo, algo que se podría hacer... Bueno, cumbia ni que hablar, ¿no? Cumbia... Cumbia. Cumbia del interior, por ejemplo. Un, dos. Ni se hablaron, ni se dijeron que iban a hacer, ¿viste? ¡Qué grande! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Soy el chacho! ¡Qué tremendo! Tal cual que ni se dijeron cuál era y ya sabía. No, Cielito. Vamos a cantar un pedacito de Cielito. Bueno. Dale. Ah.
Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca. No se lo ves a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Y el coro dice... Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. ¡Vuelta! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. ¡Qué tremendo! Si quieren sumarle canto, no cuenten con nosotros. Por lo menos conmigo. Qué bueno. Quiero agradecer a de la producción quien se tomó el trabajo de imprimir todas esas fotos que están ahí. Eso es un gran, hacer un collage cortadito que queda como más rústico y con las pegadas. Aparte, diseño de canal que la verdad la rompe. Toda la gente está diseñando. Qué trabajo, ¿eh? ¿Qué pasó? Canal. ¿Qué pasó? Está apagado. A ver, a ver. Apagado el. ¿Eh? No, se escucha. Ah, ¿el acordeón estaba apagado? El acordeón estaba apagado. Ay, no se sintió. Bueno. Sí. No, no, se, no, salió bien, salió. ¿Se escuchaba? Sí, se escuchaba. Lo que pasa es que la gente acá hace magia, vos. ¿Qué cosas tuvieron, porque tuvieron que dejar, no? Porque claro, que les cambió, ¿no? Que, claro, que te cambió, ¿no? Bien, viajamos. Una cosa es tocar un día cada estábamos tanto. Estábamos en Europa, juntarse. Viajamos, vinimos. ¿Qué se tuvo que dejar de lado? Bueno, en mi caso, básicamente una carrera, en realidad. ¿Qué? Yo soy abogado. Me recibí en el 2021 y me encantó, me apasionó mucho la carrera, pero bueno, tal, la parte profesional, la práctica profesional quedó claro. Ahí de un lado. O sea, bueno, terminaste la carrera, pero no la pudiste ejercer. Exacto. ¿Y vos? Yo creo que en realidad es más positivo que negativo. Quizás se podría tomar como negativo, entre comillas. No, pero yo no tengo. No, es negativo. Digo que tuviste que dejar. Cosa que tuviste que dejar. Por eso claro. Tuve que dejar. No, sí, yo no me arrepiento ni a palo. No, obvio. Reuniones familiares, quizás. Te perdés de cosas de la vida. De amigos, de los fines de semana, que es cuando más los amigos pueden juntarse. ¿Cuántos shows llegan a meter en un fin de semana? ¿Cuánto es el máximo? Lo máximo fue el viernes. Un día fue 8 shows. Primero fue a las 9 de la mañana. Y el último fue a las 2 de la mañana. No. O sea que en un fin de semana, en noviembre, podemos llegar a hacer 15 shows. Capaz. Qué guay. Sí, capaz no, seguro. ¿No quiere meter stand-up entre una cosita a otra? Pero ya hemos, una vez estuvimos en el otro, estuvimos en... El, sí, vos tuviste después nuestro en el Yacht, en algo de seguros. Algo de seguros. Siempre me acuerdo un chiste que hiciste, después te voy a hacer. Yo me acuerdo de haberlo presentado en un casamiento, pusieron el casamiento de punta, ¿no? Fue tremendo. Es que es muy lindo. Pero pará, vos, ¿no fuiste alumno de Videgain? Yo también los he visto en eventos sociales. Sí. ¿Viste que algo dejaste? Bueno, en esa época igual todavía no tocamos. Tengo un título intermedio en meteorología. Cuando estudiaba ahí, Mario Videgain estaba siendo director de la Dirección Nacional de Meteorología, que posteriormente al año pasó a ser INUMET. Claro. En ese tiempo él era, además el director era profesor nuestro de una materia, Mario Videgain. Fenómeno, también una lluvia. O sea que pronosticás el tiempo antes de un show por las dudas. Lo cobramos aparte, ¿no? Ah, esa parte. Claro, ¿querés saber si el casamiento necesita un toldito? Claro. Ahora hacen baile lluvia. otro profe que tuvimos es Raúl Viñas, que ahora está metido en política, creo. Y otro más es César Vecino, que es director de la Fuerza Aérea, que lo que tiene ahora es un emprendimiento que es de meteorología, pero privada. Entonces vos querés hacer un evento y vas a ese lugar, te mide... Y te dice cómo está, mirá. Porque un dato curioso, por ejemplo, que quiero resaltar, que no es lo mismo la temperatura de cuando uno pasa por el puerto, que lo vemos en la temperatura exterior del auto, que siempre me estoy fijando lo que dice afuera el auto. Un día fuimos a tocar a Melilla, ahí hará los vagones, camino de la Redención. Sí. Y la temperatura en el puerto marcaba 22 grados cuando pasábamos cerquita del mar. Cuando llegamos a Melilla, marcaba 14 grados. Mirá. En una cuestión de 15 minutos de diferencia. ¿Mirá? Claro, te cambia. Ese análisis cada vez que salimos y entramos a Montevideo lo tenemos en el pará, auto, ¿no? ¿Alguna anécdota así cortita de algo que les haya pasado en estos años de divertido, de tantas fiestas, casamientos, algo, no sé? ¿No ha pasado desde olvidarnos los instrumentos? ¡No! Una vez me olvidé del acordeón cuando fui a un programa de televisión y agarró y Piero tocaba, yo aplaudí y cantaba. Claro. ¡No! Y después me pasó a mí el año... Bueno, a mí me pasó del año pasado de que llegamos al evento y yo me había olvidado el violín. Porque siempre vamos en un auto y tenemos todo en un auto. Claro. Y ese día hubo un... No sé, fuimos en uno, pero no sé. Metí las cosas, fuimos en el mío, que nunca vamos en el mío.
no sé, y llegué y no tenía violín. Estaba por suerte, pedí un Uber, llegó el violín. Ah, y después me pasó dos veces seguida que me olvidé el pantalón. Qué tremendo. ¿Cómo el pantalón? Negro, claro, pantalón. Ah, un pantalón. Claro, claro, pantalón de... Ah, claro. De vestir, y bueno, y yo tenía una bermuda y él tenía una bermuda y digo, tocamos los dos de bermuda, ¿qué hacemos? No sé qué. Y... Apenas era re protocolar, aparte estaba el presidente. Estaba el presidente, todo. Estaban los intendentes, no sé qué. Y había, y justo con un mozo se quedó sin pantalón. Exacto. Ah, no, claro, claro, claro. Muy bien. Tengo muy bien. Mucho evento. Pero, claro. Ya te pasó. Un mozo, justo el mozo tenía un pantalón extra, que era grandísimo, le quedó bollando, pero por lo menos... Bien, era una bombacha. Igual de lo, nunca más no pasó, ¿no? Eso hay que aclararlo, que los errores... Ahora tenemos una valijita que tiene un pantalón extra, una camisa extra, tenemos algunos artículos extra por claro. Las dudas. Claro, porque hay imprevistos que siempre surgen. Bueno, ¿cómo sigue el año? El año sigue, bueno, arranca la temporada ahora de casamiento, eventos empresariales, cumpleaños, full, claro. Graduaciones, despedida soltero, separaciones, todo. impresionante. ¿Los contactan por las redes sociales? En Instagram, tienen que seguir a Piero y Horacio, en todos lados nos buscan, en Instagram, en Facebook, en YouTube, todos lados, Piero y Horacio. Buenísimo. Perfecto. No hay ahí nos van a seguir y van a ver que a cada evento que vamos subimos video está... Hiper divertido. Qué lindo. No, gracias, placer enorme. Y bueno, nos vamos a cruzar en un evento, seguramente. Vamos arriba, vamos arriba. Sí, sí.